Bueno, y justamente se ordena la detención preventiva al principal sospechoso del crimen de esa joven de 24 años. Mayra Madrid está con nosotros y a través de una llamada nos amplía. Así es, buenas tardes, compañera, amables televidentes. Efectivamente, ayer, durante una audiencia por parte de una jueza de garantías, se le dio la formulación de cargo delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de femicidio a este hombre de 33 años y pareja sentimental de la joven Yanelis Cubilla, quien se mantenía desaparecida desde el mes de febrero de este año, cuando sus familiares la reportaran. Es importante mencionar que fue a través de la propia pareja sentimental de la joven de 24 años que se dio con el hallazgo, y es que la confesión de esta persona por medio de su representante legal ante el Ministerio Público y la Policía Nacional logra ubicar los restos de Yanelis Cubilla, quien se mantenía enterrada a orillas del río Caldera en una fosa común en el sector de Los Naranjos, en el distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí. En medio de algunos gritos por parte de los familiares molestos y quienes gritaban asesina a esta persona, pues se dio el traslado de este joven de 33 años a la cárcel pública de Darío por un periodo de 6 meses, hasta que nuevamente se vaya a una audiencia de fondo donde entonces se determine la culpabilidad o inocencia del mismo. Vamos a escuchar las declaraciones del fiscal de homicidios en la provincia de Chiriquí. La persona investigada ahora es puesta a órdenes del juez de garantía, lógicamente, y que por supuesto está detenido por los próximos 6 meses que resta de la investigación. ¿Hasta este momento se determinó la detención de él y se formularon cargos? Es correcto, se formularon cargos por femicidio. Lógicamente, muere una persona de 24 años de edad del sexo femenino y que por supuesto pues es un hecho traumático según los elementos de conocimiento que hemos recabado. Espera que en este término de 6 meses establecido por la Junta de Garantía en el órgano judicial en la provincia de Chiriquí, entonces ambas partes, pues en este tiempo, recopilen todas las pruebas necesarias para esta audiencia de fondo, donde se determinará entonces la culpabilidad o inocencia de este joven de 33 años y pareja de la joven Yanelis Cubilla, quien por más de 4 meses estuvo desaparecida, que fue encontrada enterrada a orillas del río Caldera, luego de la propia confesión del joven, quien se entregó de forma voluntaria. Ese es el informe que tenemos desde la provincia de Chiriquí. Volvemos con ustedes a los estudios y más información.